Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zoo zooby zoo. Mon Dieu qu'ils sont doux. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zoo zooby zoo. Le bruit des bisous. Dans les buissons sous le ciel du mois doux, les amoureux glissent à pas le loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On entend partout. Et bienvenidos a Mediaset. Palabra, bienvenida a la Roma. Gracias. Sí. Pero nos vamos a 22 años. Sí, sí. Pues uno se tiene que cuidar más a fuerza, ¿verdad? Pero le echa ganas, le echa ganas. Bienvenida, Laura. Oiga, si no, bendecido Photoshop. Sí. Pero oigan, si no se están viendo así, ¿no? Y sin oigan, filtros. Oigan, estamos muy contentos, bienvenida, Laura, pero en verdad el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos invitado de lujo más adelante, ah, ¿no? Claro. Estamos en vivo desde Speaking Rock para que no se despeguen. Porque el día de hoy, ¿qué vamos a tener? Ay, es que es un guapo, es un talentoso, es un chiqui baby, es un... Sí. Y mi ex esposo no es, ¿eh? Ah, o sea, sí es, ¿cómo? También. No, sí, pero no, él no viene a la entrevista. Claro. Ay, pero no, de mi
Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. ¿Con qué? Ya me besé con Alejandro Fernández. ¿Cómo?
no, no, pero bueno, ya dijimos a quién nos besamos y todo, pero ¿a quién se besarían? Bueno, espérate, me faltó a mí. A Shakira. Yo me besé. Ay, ay, después te hace una canción Shakira y luego... Oiga, que me la haga lo que quiera. Yo me besé con William Levy en su momento. Ay, qué sabrosura. Oye, qué guapo. Y a... el de los chicos Trainer. El de... Gabriel Soto. Ah. Oye, tiene buen gusto, comadre. ¿Y tú? Tenía lo que te falta. Oye, tenía ya lo que te falta. Ah, yo me besaría con David Cepeda. Ay, yo... ah. No. Oye, dice que hay uno que me falta decir. Ay, ¿quién? ¿Cómo se llama? Feliz. Ah. Bueno, pero eso fue mi. Déjenlo a la imaginación. Sí, vámonos a un corte comercial, hermano. Que me lo digan. ¿Qué otra vez? Regresamos con Bobby. Here 1 minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. ¡Ay, el otro! Ay, no, así nací. Soy tocado por a ver, Dios. No me he maquillado. Okay. No me he hecho cirugías. Mi mamá se ve muy joven. ¿De verdad? Mi mamá
tragaños, pero cañón. Pues lo hicieron con amor, lo hicieron con ándale. Amor. Ándale. Claro. Mi papá se ve bien jodido, correteado así de... Bueno, entonces tienes que decir, me han dado muy buena vida y es por eso que estoy aquí, sí. Excelente. Ándale. Trato de dormir. Oye, además tejano, ¿no? Eres de orgullosamente soy tejano, sí. Yo soy del Valle de Texas. Del Valle de Texas. De un pueblo que se llama Edinburgh, ahí pegado a la frontera. Soy fronterizo igual que los de aquí, de esta región. Y pegado a Reynosa, del otro lado. ¿Ahorita dónde vives actualmente? Bueno, vivo ahí en Edinburgh y tengo casa en la Ciudad de México. Y vamos a vivir 3 meses del año, nos quedamos en México y ahí estoy de base en la Ciudad de México. Oye, yo te tengo que preguntar porque la gente que quiera recapitular un poco acerca de tu vida es cómo iniciaste en la onda musical. Yo sé qué decirme porque yo creo que es lo tuyo. Yo creo que tú naciste y en lugar de gritar y llorar cantaste. No. Entonces cuéntanos cómo empezaste. Pero bueno, es que no podemos dejar pasar que es de los principales exponentes del Tex-Mex. Entonces, claro, ¿cómo claro. es que entraste en este fabuloso mundo? Mi papá es cantante, es una institución, es un pionero en lo que es lo tejano, mi papá, Roberto Pulido. Y pues yo grabé una canción con él y fue lo que... ¿A qué edad? Yo estaba en la Universidad St. Mary's, estaba estudiando en San Antonio. Tenía 21. Yo quería ser abogado. Sí, estudié ciencias políticas y recursos humanos. Sí. Oye, entonces y sí. Y perdón, ¿y tocas algún instrumento? O sea, ¿empezaste con esta? Yo empecé a una joven edad con el saxofón. ¿En serio? Sí, soy saxofonista. ¡Órale! ¿En serio? Sí, y me qué dice, guapo te verías de jazzista, dice, oye. ¿Por qué, con ese no tocas, sombrerito? ¿Por qué todavía no tocas el sax? Porque el cantante gana más. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sigue tocando! ¡Obvio! Oye, dice sigue el otro, ¿o canto o soplo? ¡Ókela! 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 Pero entonces tu papá ya se dedicaba de lleno a la música. Sí, hasta la fecha. Y él te invita a ti a hacer una canción en conjunto. Sí, pero lo quería él como para él. Ajá, y nada que le salió el tiro. No me dijo. Y la sacaron. Y ya yo estaba en la escuela y mis amigos me dijeron, te escuchamos en la radio. ¡Ay, qué padre! Y yo pensaba que era puro rollo. No, qué padre, estaba molesto yo. ¿De verdad? Claro, porque yo no quería ser cantante. Ok, ok. Porque yo nomás lo hice porque... Pues qué bueno que tu papá no te hizo caso. Sí, ¿te imaginas claro. de lo que nos hubiéramos perdido? No estaría aquí. El pionero del Tex-Mex no hubiera existido. No estaría aquí. Entonces ya empezaron a ofrecerme contratos. Ajá. Y pues empezó... Tenía a Capitol EMI. Y tenía Sony. Ok. Entonces los dos estaban como, doy más, te doy más, te doy más. Y bueno, ya agarras. Claro. Ya dice, bueno, pues, ajá. Adiós escuela. ¿Y las canciones también las llegas a escribir tú? ¿Las llegas a escribir tú desde un inicio? No todas. Sí he compuesto, he hecho muchas solo, otras en coautoría y otras. ¿Tu favorita cuál es? De todos los tiempos. Las canciones son como los hijos. Exacto, no tienes un favor. Claro. Bueno, ahorita si te digo, canta una, ¿cuál sería? No puede. ¿Ninguna? ¿No cantarías ahorita ninguna? No, porque me acabo de comer una hamburguesa. ¡Ay, el loco! No, es en serio. Hacer calentamiento. Yo tengo que hacer calentamiento, claro, y dejar que la comida baje. Ya. Porque canto en una hora y media. Claro. Entonces, claro. Tengo que programarme muy bien cómo cuando voy a comer. Y es como porque un ritual, si no estás ¿no? cantando... Pero ¿cuál es tu canción favorita y cuál es tu favorita de cantar? Porque debe haber dos. O tres. Una que te llegue al alma y otra que digas, esta me encanta cantarla. No, esta me llama Lana. No es algo, ¿no? Sí, no es algo. Que, mira, yo soy, les voy a decir algo, un secreto, ¿no? Ajá. A mí me encanta el karaoke. Ay, sí. Vamos a ver, canto bien feo, pero con mucho amor. Sí, mira, de aquí nada más podrías cantar no con mucho. Laura. Por gente como tú no lo hago muy seguido. Ay, qué malo, ¿por qué? Que por gente como yo no lo hago muy seguido. Pero sí me gusta cantar karaoke. Ah. Y yo soy muy fanático de Vicente Fernández. Ok. Y esta noche voy a cantar las canciones, un popurrí. Ok. De las canciones de Vicente que yo diría que son mis favoritas de cantar. Nos okay. vamos a quedar a escucharte porque queremos right. de verdad enamorarnos aún más con toda tu música. Bobby, pero platícanos qué hay detrás de la historia de la canción de Desvelado, porque esa es una de mis tantas donde yo nací con esa. ¡Ay, amor! Eso es que mira, fueron locutoras. Es que somos locutoras. Somos locutoras. Platícanos, platícanos. Siento que me la cantas cada
otras mil historias que hacemos también como locutoras con esa canción, pero platícanos. Enrique Elizondo era mi productor. Ajá. Él me mandó la canción. Él produjo el primer disco. Me manda la canción y estaba fatalmente escrita. Ok. Y te hablo de como un pocho. Ajá. ¿Verdad? Como un pocho yo... Un pocho reconoce a otro pocho, ¿no? Ajá. Yo escucho y digo, ese güey no sabe español. ¡Claro! Ajá. Entonces le dije, me encanta la melodía. Se llamaba Desvelado en Seattle, como la película Desvelado en Seattle. Ok. Y con Meg Ryan, ajá, esa película. Sí, claro. Y dice el productor, no te preocupes, yo voy a arreglarle la letra. Le dije, pues ponle nomás Desvelado. Buah. Me la mandó y me encantó la canción. Claro. Ajá. ¿Y la grabé? ¿Por qué la relacionan con Selena? ¡Ándale! ¡Ándale! Es que yo creo que se lo han preguntado como... La verdad, ahorita estábamos tirando el chal de eso, ¿eh? Sí. De que sí, sí, de que sí, ¿no? ¿Por qué te mencionan de que tiene que ver o que tú la compusiste? Incluso te dicen que hasta la compusiste para ella. Yo no compuse la canción, les acabo de decir. ¡Ándale! Sí, ajá. Entonces sí, hay muchos rumores, los chismes, ¿no? Hay que desmentirlos. Yo conocí a Selena porque no le decía Selena, desde que éramos... adolescentes. Okay. En el principio ella le abrían los eventos a mi papá, okay, con Selena y los Dinos. Ajá. Y bueno, pues ahí yo la vi. Era mi amor platónico, la verdad. Claro. Nunca hubo nada. Y cuando ella falleció, yo lloré, fui presente en su funeral. Pero justo cuando ella muere, yo estaba escogiendo material para mi disco, para mi primer disco. Entonces fui a su funeral y justo después del funeral me junté con los de la disquera para firmar contrato. Y sí, o sea, la canción obviamente no necesitas que escribir una canción para dedicársela a alguien. Sí, claro. También puede ser una dedicatoria personal cuando la cantas. Claro. O dedicas. Claro. Y hasta sí, el sentimiento. Sí, ¿no? Me recordó mucho a ella. Uh-huh. Nunca hubo nada, nunca. Y siempre hubo hola, pero nunca pasó nada. Ese flirteo rico. ¿Qué tiempo ya ves? ¿Tú la no, conociste? Eso es cierto porque no me aventé. Ese flirteo rico, qué padre, ¿no? De esas cosas que tú dices, qué lindo. O sea, el coquetear sanamente. El decir, como dices tú, el hola de lejos. Sí, qué mi bonito. Papá me decía, oye, ¿qué traes con ella? Y, porque pues a veces se veían ellos. Yo no estaba. Se les notaba, le dije absolutamente nada. Dice, es que siempre me preguntan por ti. Ajá. Y dije, bueno, ya después de ahí me dijo, mi hermana estaba loca por ti. Ajá. Y dije, me hubiera yo dicho. También. Oye, vamos a volver a hablar de ti y en lo personal. Sé que tienes 3 hijos, ahora dime si uno de tus hijos. Tengo 4. 4 hijos. Ajá. 4. Dime si alguno de tus hijos quiere seguir tus pasos o ya lo sigue. No. El mayor traía el gusanito, pero los 4 son buenos para la música. Ajá. Los 4, o sea, tienen el oído. ¿Pero en la voz o en lo instrumental? El mayor se escucha igual que yo. Si lo escuchas ahorita cantar, haz de cuenta me estás escuchando a mí. Okay. ¿Y quién toca el mismo instrumento que tú? ¿Hay un saxofón? No, nadie. ¿Algún otro instrumento en tu familia con los muchachos? Todos, bueno... Los 3 grandes, porque tengo uno de 3 meses, okay, 3 años. Los 3 grandes, todos tocan guitarra. Ay, qué padre. Oye, y luego, el año pasado también ganaste Latin Grammy, muy importante, sí, ¿no? Cuéntanos cómo te fue, cómo te sientes de eso también. Pues mucho mejor que las otras veces que perdí. Bueno. Sí, pues sí, es raro, ¿verdad? Sí, es raro. No, yo la verdad, yo no pensaba que iba a ganar. Ajá. Porque a veces los premios me recuerdan un chiste. Ajá. ¿Verdad? Y el chiste dice que cómo sabes que hay... Bueno, me voy a escuchar bien racista, ¿no? Y no es así. No, pero no, eso no, es no, una no, broma, ¿no? Ajá. Porque los polacos son reconocidos como los gallegos. Ajá. Como los tarados, ¿no? Ajá. Que cómo sabes que hay un polaco en la pelea de gallos. Y lleva un pato. Ay, mi vida. A pelear. Ay, sí, claro. ¿Verdad? ¿Y cómo sabes que está la maña en la pelea de gallos? Ajá. Claro. Gana el pato. Entonces, los premios a veces son así. Claro. A veces gana el pato. Claro. Y dices tú, bueno, pues. Entonces, yo no tengo expectativas. Ajá. Para ganar o perder o nada. Y
te dejas sorprender. Si ganas, pues qué bueno, y si no, no pasa nada. Que te sorprenda la vida. ¿Y traes nuevo disco también presentando? No, yo gané por un EP, okay. Y puede ser que en 2 años saque otra. ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Yo creo que es de las películas, de las preguntas clásicas. Claro. ¿Con quién te gustaría? Ya falleció. Bueno, que viva. Bueno, ¿y quién? ¿Que falleció? ¿Quién? Sí, ¿quién falleció? Rocío Dúrcal. ¡Rocío! ¡Ay, claro! Justo, y yo la vi en concierto. Me tocó estar en la feria de Chihuahua. ¡Qué bonito sería, eh! ¡Ay, qué romántico! Me tocó estar en la feria de Chihuahua. Claro. Y ella estaba en el palenque. Nos coincidimos, ¿no? Y le dije a mi manager, no sé cómo le vas a hacer, pero quiero un boleto en primera fila y nos vamos a quedar hasta que yo vea el concierto. Claro. Y la verdad fue uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Pero de los... La como cantante fue impecable. Sí, o sea, claro. No falló ni una nota. Perfecto. Y bailando y haciendo todo y con una carisma que no, nunca... Un aplauso para ella. Sí, claro. Qué padrísimo. Pero ahorita no hay nadie de verdad que digas tú de la... Oye, con un reggaetonero. La cara de que... No, mames, ¡un reggaetonero! ¡Yo te grito! ¡Acábame de matar! Es que no, ni siquiera te podría visualizar con... Yo no tampoco, sé. Fíjate que no. O sea, no voy a decir ni nombres. No, para nada. No te vas a ir al género urbano. No, definitivamente. Y sí, respeto, respeto el género. Sí, sí. Y respeto que hay mucha gente que le gusta el género. Claro. No es de mi. Y entonces no ahorita, ¿quién de los artistas tú puedes creer que lleva un buen camino para el Tex-Mex? Ay, porque bueno, tú eres claro. Uno de los mejores del... Claro, y se ha perdido un poquito ese género. Claro, ¿no? Siento que está olvidadito. Hay carecemos como género, sí, de buenos productores. Hay mucho talento. Un talento increíble. Producción. No hay buenos productores para mi criterio. Porque para mí, ¿qué es el papel de un productor? El apoyar para que cree la persona. El crear. El crear. No, sí, claro. Yo creo un productor debe de producir éxito. Ajá. Para el artista que está produciendo. Claro, crearlo. Entonces, claro. Si tú eres una persona que el artista viene y te trae canciones, hay muchos productores que agarran el dinero y arreglan las canciones y se va a escuchar bastante vulgar, pero es pulir mojones. Porque... Claro. ¿Pulir qué? Mojones, me encanta. Sí, claro. Porque las canciones... Llegaste al programa que sí, las bienvenido. Canciones terminan siendo mojones. Las estás no haciendo más bonitas, mojones. Arreglos y todo, pero no son éxitos. O sea, la materia prima, lo que más importa para que una canción sea un éxito es el tema. Claro. O sea... Antes que nada, antes de un arreglo, antes de todo. Bueno, cuando tenías libertad de decisión, ¿o sentías que por te supuesto. Ataban las manos en no. cuestión de hacia dónde querías irte? Jamás. Recordemos que es el pionero. Yo soy un potrillo claro. salvaje. Yo, claro, yo, sí. yo hago lo que yo quiero y si no lo siento, no lo puedo hacer. Pero he grabado canciones aquí está. Que a mí lo particular no era de mi estilo. Ok. Pero yo sabía bien que era un éxito. Ok, ok. Y la grabé y me pegó. Eso. Y no voy a decir cuál. Tenías buen ojo. Sí, ¡ay, sí, vino! ¡Vino, vino! Pero me pegó. ¡Ay, sí, vino! ¡Ay, qué letra empieza! Y no era tanto de mi agrado, pero yo decía, ese es un hit. Antes de que, porque yo sé que te tienes que ir a tomar fotos, yo sé que te tienes que seguir a seguir con esta onda, pero antes de que te vayas, yo te quiero preguntar y te quiero pedir de favor... Que digas algo al público de Ciudad Juárez, de la frontera, porque sabemos que las fronteras estamos echadas de peligroso, de mil cosas. Sí. Pero la verdad, somos de las pocas fronteras que recibimos con los brazos abiertos a cualquier tipo de persona que viene a traernos algo lindo. ¿Qué podrías decirle yo a la tengo gente? Tengo bonitos recuerdos y la verdad la gente es muy, muy amable. Mi aeropuerto favorito, donde yo vuelo, más seguido que todos los aeropuertos, es el aeropuerto de Reynosa. Ok. Entonces yo brinco el charco, ajá, ¿verdad? Y ahí estoy y vuelo de una aerolínea mexicana en un vuelo mexicano. Ajá. Y nunca ha pasado nada. Claro. Entonces, sí me da... Lo más... Pasa una cosa bien chistosa, ¿no? Porque yo tengo amigos de acá, de este lado, de Estados Unidos, y les digo que voy a México y haz de cuenta que... Te estás diciendo que estás yendo a Irak. Sí, claro. ¡Vas para allá!
Ajá. ¿Cómo le haces? ¿Llevas cuántos guaruras llevas? Sí, claro. Entonces, no, oye, pero no es así, cabrón. O sea, también, sí. O sea, es algo normal. Ajá. Yo me la paso muy bien. Y cuando voy a México y tengo amigos en el interior, me dicen, ¿cómo le hacen con todos los tiroteos en las escuelas? Sí. ¿Y qué eres la moraleja? Es que siempre uno que está de este lado piensa que allá está de la chingada. Ajá. Ah, perdón, no. No, es el día canal, puedes hacer lo que quieras. O viceversa, ¿no? Entonces, yo siento que malandros hay en todas partes. Claro. Y gente buena también. También. Exacto. Entonces, pues yo no vivo mi vida así. Asustado o eso, yo vivo mi vida feliz. Te privas de todo. Nosotras pudiéramos seguir 3 horas en programa contigo, pero tu equipo te está esperando, te lo agradezco de corazón que nos dieras este tiempo. Va a ser un éxito tu concierto, lo vamos a televisar y vamos a estar transmitiendo. Está lleno ya. Es casa llena y se siente la vibra así de nuestro hijo del Texmex. ¿Cómo no íbamos a estar? Ahorita te calentamos. Claro. Tú no sabes. Tú no dices, y mira. Oye, estás bien alburera. Yo a lo que vine, Oye, está muy padre tu sombrero, por cierto. Te hace ver siempre muy bonito, fuerte, muy sexy. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte comercial. No le cambien, nosotros vamos a grabar a Bobby. Bobby se va a ir a cantar, pero usted en casita no se la pierda. Nosotras somos Media Sociedad y Bobby Pulido. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos 2 ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa.
compartimos aquí, buenísima onda, entonces aparte sigan apoyando en sus redes. Están tratando increíble, venga por favor, es mi hermana, la verdad como se ve, dale la foto. ¿Quién? Pero levanten la pierna así, miren. ¡Avisen! Disculpenos, pero la gente está aquí en línea y pues tenemos que ay, muchachos. La neta Bobby se está portando, como dices, bien buena onda. Oye, a mí me sorprendió que toque el saxofón. Yo no sabía que tocaba el saxofón. Que no toque el saxofón. Sí. Y luego que quedé, pues nos dijo, esto es medio alburera, ¿verdad? Ay, por favor, ¿cuándo? Oye, es que es un hombre muy guapo. O sea, ¿cómo no lo alburean? Claro. Porque luego dice, no hago nada, no me cuido, no nada. Y tiene 50 años y se ve intacto. Claro. Qué bueno nos contó. Yo de creo, Selena. Nos yo creo que se ve mejor que antes. Yo creo que. Pues más madurito. Ay, qué sabroso. Parece que se había caído. Yo también. Yo quería salir. Oye, así. Más maduro y más. Oye, maduro. Espérate, más maduro. Y el único protagonista aquí se llama 5 minutos de fama. La mía con Luchi. Oigan, vamos a dar un aplauso a Jorge. Oye, no, pero de verdad se ha portado maravilloso. Nos chulió, sí, nos consintió. Yo le recomiendo de verdad que siga el calendario. Que vuelva con su esposo. Que vuelva a hacer la foto. Ya estamos en el que regrese. Ya estamos en el. Ay, no, eso qué. Oye, no, les recomiendo que hasta les recomiendo que todos nos escriban en las redes sociales apoyándonos que quieren que vuelva Papi Car. No, eso que dijo Chema es importante porque también lo tenemos en mi Business Woman, el calendario de Speaking Rock. Entonces ahí vamos a estar. ¡Claro! Sí. Oye, nos van a tener a Laura en la portada, nos van a tener a Irastema en la portada. ¡Felicidades por esto! Todos han colaborado y de verdad hay muchas historias de mujeres chingonas, emprendedoras, empresarias en la frontera que son dignas de llamarlas y de decirlas, ¿no? O sea, es, no sé, si usted está en casita y es ama de casa, está pasando un divorcio, está pasando una depresión, lo que sea, y quiere salir adelante, ojee la revista. Claro. Porque va a leer una historia que va a decir, madre, yo también puedo. Con alguna, sí, claro. O sea, el chiste es darte cuenta que todas podemos salir adelante. Que le eche ganas, o sea, claro. Que no se achicopale y que todas hemos pasado momentos bien difíciles. Sí, o sea, sí, no sí. Porque estemos de este lado, ¿verdad? Claro. O sea, también nos ha tomado feo. Usted en casita se regresa, ve los programas, nos ha visto gordas, flacas, llorando, tristes, felices. Divorciadas, casadas, juntadas, de todo, porque somos seres humanos y de verdad se trata de inspirarnos. Oye, además en el contenido también tenemos los eventos. Oye, ajá. Yo me lanzo a todo lugar del mundo donde ustedes me encuentren. Y miren, entrevistamos a Natalia Jiménez, sí. Exclusiva. Ahí está. Guapísima que estuvo hace un par de meses acá en la ciudad. Ah, ahí está. Oye, y es que... Y además también hemos viajado a Ciudad de México a eventos. A México, estuvimos... a Chihuahua, a mil lugares. Exactamente, también con Miguel Martínez. Entonces, hablando de los eventos, es gente también talentosa e impactante aquí en Fiesta Sonora. Oye, la próxima edición tenemos a la primer mujer de la frontera que ha sido reconocida en Estados Unidos por... Bueno, no les voy a contar más. Sí. Pero en la revista.
Here 1 minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Comprometer a Speaking a venir con Kinky. Claro. No, es que ya está hecho. Ay, muy bien. Para
Así que cuidarse, ¿verdad? Claro. Aparte, ya lo dijo el señorón Bobby Pulido. De verdad, esta frontera es súper noble. Nunca les ha pasado nada. Siempre viaja y siempre ha sido súper bien recibido. Así que, claro, vénganse a disfrutar. Oiga, todos los eventos paso, que sí existen. Le quedamos un poquito mal porque nada más todo sucede aquí en Speak and Move. Claro, totalmente. No, claro, con la pena. Ay, sí. Con la pena, pero en Juárez sí. Ay, en Juárez hay bastante. Pero acá en el paso nomás es más aquí. Pero de lunes, pero bueno, perdón, de lunes a domingo hay show, los domingos hay mariachi, hay bandas. Oye, tú has cantado aquí, tú has cantado aquí. Claro. La neta se pone bastante. Con las musas, con las musas. Veanlos allá atrás, también están baile y baile. Oye, es importante. ¿Qué sentirá Bobby al escuchar a Selena ahorita? Ay. Oye, ¿cómo que sí? Le dije sus ojitos. Es que yo le veía la pupila y tonto, tonto. Yo le dije enamorado. Imagínate, lo que te muere tu crush. Pero tenía novio. Así se le hacía la pupila, imagínate. ¡Ay, Dios mío! Abrir, cerrar. Y la pupila también. Oigan, también es importante apoyar el teatro en la ciudad porque realmente... Porque ahí viene Mario. No, no, Papa Casada, pero realmente hace en un par de semanas también viene Lolita Cortés para hacer un curso de teatro. Entonces es importante también fomentar ese tipo de talento, porque en la ciudad hay talento, vaya. Y obviamente donde lo va a ver en nuestra página, en la revista de Business Woman, todos los eventos, chéquelo, léalo, léale. La verdad sí vale la pena, la ciudad, la frontera, digo, ya sabemos, claro, muy económico, es seguro, no hagan caso de todo. Obviamente sabemos que hay cero tolerancia en Ciudad Juárez, en el paso también tiene que tener cuidado porque le ponen el, ¿cómo se le llama? El candado este. La cosa deja moverse, usted sabe de qué hablamos. Se ha salvado de la policía. La verdad es que yo traigo chofer, vamos. ¡Ah! Libertad condicional, ¿no? No. ¡Ay! ¿No? No sé cómo se le llama a la pulsera, pero sí. Pulsera. No puedo pensar en el nombre. Pues pulsera de pie, no sé. Pensemos en Bobby y en qué canciones vamos a ir a cantar ahorita también. Oigan, ¿cuál es la rola favorita de ustedes de Bobby Pulido? Desvelado. Hay una que es como que de como del divorcio. Esa está muy buena. Se llama como que la cama, algo así, ¿no? Y nos sucedió. ¿Ustedes cuál es la cama? Desvelado. Pero otra desvelado, pues. La de llévame. Se rieron mucho de mí porque el otro día fuimos a comer así en un puestecito y yo les dije, ve qué rica se ve la maruchan. Y luego dije, no es maruchan. Y yo, ¿cómo es? Sí. Maruchan. 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 ¿Cómo que? Pero ya maruchan. Sabe usted, maruchan. Y que de repente se le confunden los nombres. No, pero yo pues no sabía, yo pensé que sí era maruchan. Oigan, escuchen a la gente cómo grita, está pide y pide Bobby Pulido. ¿Ya nos vamos nosotros a disfrutarlo o qué? Yo creo que ya antes de irnos vamos a agradecerle. Laura, ¿dónde te presentas? Digo, comercial sin pagar, ¿eh? Comercial. Y de aquí no te vas a ir, ¿eh? Sí, no. Voy a ir. No, de media, no. Bueno. Ya firmamos ahí atrás. Ojalá. ¿Cómo? A ver, vuelta. Se lo puse hace muchos años, pero ahorita lo reidentifico. ¡Me venció! Nomás que no te acuerdes. Código de barras, ¿dónde estás? Se llama Muses Live, el grupo, para que nos sigan las redes sociales. Pero los...
Sous le ciel du mois à deux, les amoureux glissent à pas le loup.